Muy buenas a todos, gente. Aquí estamos en otro capítulo más de Naruto Ultimate Ninja Storm 1. Bueno, estamos exactamente donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior. Y como os dije, pues vamos a recoger los rollos secretos y vamos a hacer una misión flashback. Vale, podría ir haciendo varias misiones de flashback en un capítulo, pero es un razonamiento muy simple y muy lógico. Vamos a ver, si yo quiero hacer varias misiones y la mierda de pergaminos estos desaparecen, pues tengo que grabarme en todos los capítulos recogiendo los pergaminos, que es lo que pretendo hacer. Pero es que si cada vez que quiera hacer una misión de flashback recojo los pergaminos y grabo todo, pues al final, para grabar dos misiones, tranquilamente el capítulo va a durar 40 minutos, gente. Porque prefiero grabarlo así, sin mucha prisa, recreándome tranquilamente. Entonces, por eso voy haciendo una misión por capítulo, aunque se nos haga un poco más larga la serie. Pero bueno, tampoco tenemos prisa, ¿no?, por terminarla. O sea, prácticamente la acabamos de empezar, esta serie. Ya más adelante, pues si veo que esta serie pasa como con Digimon Adventure, que ha durado 7 meses la serie. Supongo que casi todos los que seguís Naruto visteis Digimon Adventure, pero para los nuevos, pues me tiré 7 meses para subir la última serie. ¿Dónde están los rollos? Por aquí hay. Ah, aquí. Aquí hay. Pues 7 meses, o un poco más, yo creo. Un poquito más de 7 meses, sí. 7 y pico. Dejémoslo ahí. Tranquilo. Todavía hay más. A ver, yo creo que ahí los pillo todos. Aquí. Qué loco está este hombre, madre mía. Bueno, pues con la tontería me he fundido casi todos los rollos en 2 minutos y 20 segundos. Vale, a mi derecha, bueno, a la derecha de Naruto, mejor dicho, o sea, para acá, hay un cofre. Vamos, vale. Ya nos vamos entendiendo un poquito más el mapa y yo. No mucho. Uy. Aquí aparecen botijos de esto de la nada. ¿Por aquí podemos seguir o no? No se apoya en las cajas estas y en los barriles. No se apoya el tío. En los tejados sí. Ah, mira, si el cofre está aquí. Vale, pues estará aquí en el tejado. A ver la que tengo que liar esta vez para subir aquí. Y eso que yo creo que ya hemos subido, pero bueno. Yo creo que aquí, sí, ya subimos una vez. En vez de ponerme a hacer el capullo. Mira, sí, por aquí. Vale. Aquí hay que hacer lo mismo, lo de los saltitos, ¿no? Ah, no, no hace falta ni hacer eso. Yo creo que aquí ya hemos subido a por un cofre, ¿no? Bueno, a por uno. Yo creo que hemos subido a por más de uno. Esta vez no lo han escondido en distintos sitios, ¿no? Sí, o sea, aquí no estaba, pero estaba en este edificio. Entendedme lo que quiero decir. Manual ninja de Tenten. Herramienta ninja, explorar flor de agua. Todo esto no sé cómo lo voy a enseñar, porque a Tenten no sé cuándo la vamos a volver a utilizar. Yo espero que sí, que la volvamos a utilizar, ¿no? No sé. Voy a ver un poquito de agua. Me noto que tengo algo ahí jodiéndome. Vale. Pues todo recto, parece ser, ¿no? Por aquí. Vamos rompiendo todo por aquello de los logros, de los puntos X. Espero que no me tenga que volver a parar a hacer mariconadas de estas de romper objetos, como en el capítulo ese que me tuve que parar a posta a romper mariconadas y a dar pasos, etc. Vale, los rollos también, siempre los ponen en el mismo sitio. Uy, este árbol yo no lo había visto, ¿eh? Ah, no me deja subir, qué bien.
A ver. Al otro lado, tío. Pues parece que ya está. No. Eso. Todavía no nos entendemos bien tú y yo, Naruto, pero bueno. Dame tiempo. Vale, todavía quedan más. Queda otro más, ¿no? Naruto, pero muévete, tío. Vale, queda uno más. Para una mierda de... de rollo la que estoy liando, macho. No me jodas, no me jodas. Vale. Pues ya tenemos todos los rollos y todos los cofres. Ya tenemos otra vez el mapa limpito. Así que vamos a hacer una misión. Lucha entre enemigos parecidos. Tenten logró acorralar a Temari, pero al final Temari era mejor ninja y su contraataque hizo perder a Tenten. Bueno, pues está claro que aunque yo gane el combate con Tenten, da igual. Tenten la han eliminado como en la historia, obvio. Las preliminares pasaron al siguiente combate, en el que Naruto por fin tuvo su ocasión de lucirse. Su adversario, un ninja de la hoja, Kiba. Para contrarrestar los peculiares... ¿eh? ¿Los peculiares qué? Ah, los peculiares ataques de Kiba y de su perro ninja Kamaru, Naruto necesitaría desarrollar una táctica astuta propia. Pues a ver cómo nos las apañamos. A ver las condiciones de combate. En un estado en el que no es posible el modo despertar. Y con un enemigo en estado rápido. Vale. Pues parece que... aunque ponga ahí muchas historias y pareja muy complicado, en realidad es un combate normal. Nos van a dar, o sea, usamos a Naruto contra Kiba, necesitamos 36 puntos X, nos van a dar 2200 ríos, nos van a dar 3 setas de recuperación y vamos a empezar con la misión. La pelea de Tenten ha terminado. La siguiente es la más esperada. Por fin lucho yo, Naruto Uzumaki. Mi rival es Kiba Inuzuka, el experto en perros ninja. Da igual lo que intente, no puede derrotarme. Bueno,
Pues misión cumplida, gente. No os he querido acompañar mucho con los comentarios en este combate, porque la verdad es que yo creo que ha quedado casi mejor sin mi cara y sin mi voz, ¿a que sí? No sé. Decidme vosotros si ya lo vemos para los futuros combates, pero yo lo he hecho así porque pues creía que quedaba mejor todo el combate sin que se me vea la cara y sin que se me escuchen los comentarios. También es que para lo que he dicho, pues mejor estaba callado, así que... Aparte es que estoy hecho una mierda con la voz, no sé qué me pasa, macho. Muy bien, Naruto, esta vez sí que lo has hecho tú. Esta vez te dejo que te pongas contento, pero solo por esta vez, ¿eh? Porque lo has hecho tú. Perfecto, pues nada, ya nos han pagado en ríos y en setas y han aparecido rollos secretos. Nuevo objeto añadido a la colección, el ninja botarate número 1. Y han aparecido uno o más cofres del tesoro en el escenario. Y más personajes de información. O sea que eso sí que es una misión secundaria de las de verdad. A ver qué ha aparecido en el mapa. Bueno, rollos secretos han aparecido un montón, que los vamos a recoger todos. Y el personaje de información le tengo justo al lado, pero todavía no vamos a ir a verle. Primero vamos a recoger los rollitos. Venga, vamos. Por aquí tendremos que utilizar el cañón Naruto, ¿no? ¿O cómo pretenden que lo haga esto? No, el cañón Naruto no. ¿Tendremos que venir corriendo con carrerilla o cómo? Pues no sé, a ver. Ajá, vale. No había visto la cuerda, perdonadme, gente. Venga, Naruto, dale chicha. Uy. Me he quedado atascado, venga, sigue, tío. Perfecto, amigo. Así sí. Qué gracioso es. ¡Vamos! A ver, ¿dónde hay más? Por aquí hay más. Por aquí. A ver, a ver. Esto yo creo que ya lo abrimos y ya nos colamos, ¿no? No lo sé. Yo creo que sí lo cogimos, ¿eh? Y ahí arriba todavía tenemos más, pues venga. Madre mía, la perra, qué pesada, por favor. Todavía me voy a tener que hacer un corte a ver qué pasa. Venga, más rollitos. Lo bueno es que ya no me trolean tanto como antes. Vale, nos quedan unos pocos más justo detrás tuya, Naruto. Vámonos. Tranquilo. Ajá, aquí están, vale. A ver, vale. Venga, rollito para mí. Vamos, rollito, rollito, rollito. Madre mía, tengo 1400 rollitos. Tengo que ir a dárselos a Iruka, por cierto. Es todavía no sé cómo se abre, macho. Shuriken no, pero es que me sale ahí como para fijarlo como objetivo y no lo entiendo, me dice start o modo shuriken, no entiendo. Vamos a recoger el cofrecito a ver qué nos han dejado esta vez. Estaba por aquí, ¿no? El cofre en el mapa es un punto verde, pero es un punto muy pequeño, ¿vale? Que me cuesta hasta a mí verlo, no sé si vosotros lo veréis. Por aquí se supone que está, aquí.
Vale, pues estar aquí arriba. Vamos para arriba. A ver, vamos a romper esto. Y venga. Bueno, esta vez no nos han querido complicar mucho. Pues sí. Ah, está aquí dentro, ¿no? Vale. Vale, vale. Pues nos la han complicado un poco, pero bueno. Lo justo, gente. No se nota que esta caja se puede coger y estas de aquí no, ¿eh? Apenas se nota la diferencia. Venga. Pues ole. Cofrecito para mí. El manual ninja de Kiba, marca dinámica. Muy bien. Pues... a ver. A ver. Voy a empezar con la misión, pero... sí, qué cojones, vamos a empezar con la misión. Mientras los espectadores hablaban de la victoria de Naruto, se convocó a dos nuevos ninja, ambos de la misma distinguida familia de la hoja, el clan Hyuga, Hinata de la familia principal contra Neji de la rama secundaria, ambos practicantes del golpe blando. Ante el poder abrumador de Neji, la derrota de Hinata parecía segura, pero a pesar de todo, le hizo frente. Bueno, gente, ya sé que os había dicho que iba a hacer la misión secundaria, pero no sé, prefiero hacer esta primero, ¿vale? Para terminar el capítulo con esta. Tenemos a Hinata contra Neji, nos requieren 40 puntos X, que vamos de sobra, tenemos 67, y nos van a pagar 2200 y 3 setas venenosas. A ver las condiciones de combate. Sin poder usar la técnica definitiva, que es el triángulo, triángulo, círculo, y con un enemigo con poder de ataque rápido. Vale. Pues vamos a empezar. Siguen las preliminares del examen de Chunin. Ahora toca Hinata Hyuga contra Neji Hyuga. Al parecer son primos, pero ese Neji es un poco raro. Ten cuidado, Hinata. Venga, que te vas a cagar. Ahí vamos a ponerle trampas y más trampas y más trampas. Madre mía, no sabe ni por dónde le vienen ya. Y esto no sé lo que es, el... a ver. Uy. Vamos a tirarle ahí papelillos. Toma, papelillos. Y ven aquí otra vez, vamos. Vamos, Neji, ven aquí. Bueno, en la serie el Neji le mete un palizón a la pobre Hinata. Bueno, he usado lo de la flecha de arriba, que no sé para qué. ¡Oiga! Me ha hecho todo el cambiazo. Es que no ataca. Haz algo, Neji. Vamos, atácame. Pero atácame, capullo. Nada más que hace darme el cambiazo. Atácame, tronco. Reacciona. Bueno, gente, pues lo habéis visto, está grabado. El Notas ha reaccionado, pero ha reaccionado demasiado tarde. Mala suerte. Ya tendrá su oportunidad también.
Bueno, la verdad es que la serie este combate no ha tenido nada que ver, porque es que en realidad Neji le mete un palizón a la pobre Hinata. Ella se defiende, ¿eh? Es un combate reñido. Al final reacciona ella, la verdad. Porque se motiva, porque Naruto la pega un grito y entonces se viene arriba. Y bueno, mola un montón. No os quiero destripar el capítulo si alguno vais a ver la serie. Bueno, Naruto, hijo, pues tú tan contento como siempre. Claro, como ha ganado Hinata para él, aunque en realidad ha perdido. Es que es lo que no me gusta de este juego, que no nos está contando la serie. Venga, ahí págame. Ya tengo que tener setas de todo tipo. Bueno, han aparecido rollos secretos, nos han dado un nuevo objeto de colección y ha aparecido uno o más cofres del tesoro. Vamos a echar un ojo al mapa. Vale, pues vamos a ir dejando el capítulo aquí, gente, ¿vale? Como, bueno, ya os lo había avisado, no es nada nuevo. Y lo que sí es nuevo es lo que vamos a hacer en el próximo capítulo, que los voy a ir diciendo ya. Vamos a recoger todos los rollitos, como acostumbro. Voy a abrir el cofre y hablaremos con el. Está a mi lado, por cierto, la misión secundaria, el punto de información, a ver quién es. Ah, mirad, pues justo es Hinata. Bueno, pues en el próximo capítulo también veremos a Hinata. De momento vamos a ir dejando hasta aquí. Voy a guardar y ya sí que sí, por hoy voy a dejar de grabar, que hoy ya me he pegado una buena viciada en Naruto. Me he grabado 3 o 4 capítulos seguidos del tirón. Venga, guarda. Y pues nada, gente. Que espero que os haya gustado. Que si es así, le deis un like, que últimamente no os lo digo casi. Y poco más. Si es que todo lo que os quiera decir, pues ya lo sabéis. Podría enseñaros también la próxima misión principal, pero bueno, os voy a dejar con los dientes largos por esta vez. Que nada, gente, que un saludo y pues eso, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.